Él es la vida, él es el camino, nadie va al Padre sino por el Hijo. Él es la vida, él es el camino, nadie va al Padre sino por el Hijo, por el Hijo, por Cristo. Aleluya, amén. Si tú le oyes y le pides, si tú le oyes y le pides, él entrará. Sino por el Hijo, Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre, sino por el Hijo, por el Hijo, por Cristo, aleluya, amén. Busca primero el reino de Dios, busca primero el reino de Dios, y lo demás se añadirá, y lo demás. Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre sino por el Hijo. Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre sino por el Hijo, por el Hijo, por Cristo, aleluya, amén. Busca primero el reino de Dios, busca primero el reino de Dios, y lo demás se añadirá. Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre sino por el Hijo. Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre sino por el Hijo, por el Hijo, por Cristo, aleluya, amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos, hoy es la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Vamos a encomendar en esta misa, especialmente en nuestro país, Colombia, encomendarnos a nosotros y encomendar de manera muy particular a los que sufren, a los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú, que eres el primogénito de entre los muertos, tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la resurrección y la vida, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por sus oraciones la comunión en la muerte y resurrección de tu unigénito, para que podamos alcanzar la contemplación eterna de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Pues hoy celebramos a dos apóstoles, Felipe y Santiago, y ello nos permite remitirnos al origen, a la base y al fundamento de nuestra fe y de nuestra iglesia. Cuando celebramos a los apóstoles, pensamos en que la iglesia fue fundada sobre ellos, fue fundada por Jesús sobre los apóstoles, y ellos son el cimiento sobre el cual la iglesia de Jesucristo se ha construido, se ha edificado. Por eso nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo, porque tenemos la sucesión apostólica. Ciertamente hay muchas iglesias, pero no todas son apostólicas, es decir, no todas vienen de los apóstoles, fueron fundadas después, aparecieron después. Pero la iglesia de Cristo, además de ser una, de ser santa, de ser católica, es apostólica. Por eso San Pablo, a la comunidad de los corintios, decía en la lectura: recuerden el evangelio que les anuncié y que ustedes aceptaron. Pueden haber muchos que prediquen un evangelio distinto, pero recuerden el evangelio que yo les prediqué. No vaya a ser que lo echemos en saco roto. E invitaba al apóstol: manténganse en la palabra que les anunciamos. Y nosotros entonces, como iglesia de Cristo, queremos seguir a Jesucristo. Queremos seguir a Jesucristo. Ahí aparece precisamente Felipe en el Evangelio, diciéndole a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: hombre, tanto tiempo con ustedes, y no me conoces, Felipe, y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto el Padre. Tanto tiempo. Y Jesús mismo lo expresa en el Evangelio, en un verso que ya hemos escuchado esta semana: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque hay esa unidad trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues hermanos, nosotros, pidiendo hoy la intercesión de estos dos apóstoles, Felipe y Santiago, encaminemos nuestra vida hacia Jesucristo. Caminemos
por su palabra, caminemos por Él y oremos de manera muy especial por esta patria colombiana, por este país que pareciera dividido, porque cada uno pues tiene su manera de ver las cosas y cada uno las mira, las interpreta y las juzga según en la orilla en la que esté parado. Pero qué bueno que todos como iglesia nos paremos en la misma orilla, no ideológicas, sociales, sino en la misma orilla de la fe, que todos nos paremos en el mismo lado, como iglesia de Cristo, como discípulo de Jesús. Varias veces lo he predicado esta semana. Nosotros, antes que ser seguidores de hombres y de ideologías y de sistemas políticos o de sistemas económicos, nosotros, antes que todo eso, somos cristianos. Y por lo tanto, somos seguidores de Jesús. Y como somos seguidores de Jesús, pues obedecemos su palabra, seguimos su palabra. Y como somos seguidores de Jesús, creemos en Él y confiamos en Él. De ahí que el mismo Jesús en el Evangelio nos lo ha dicho: lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Así concluye el Evangelio de hoy: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces los cristianos que tenemos distintas maneras de pensar y de ver el mundo, de interpretar lo que está pasando en Colombia, porque repito, cada uno interpreta las cosas, yo los invito a que nos paremos al lado de Jesús y miremos cómo miraría Jesús y cómo actuaría Jesús. Eso también se los he predicado esta semana, para que actuemos en consecuencia a nuestra fe. Porque es muy grave que los cristianos, los seguidores de Jesús, estemos más bien siguiendo ideas de fuera, ideas del mundo, y pareciera que no estamos siguiendo a Jesús, sino siguiendo el mundo. Porque seguir al mundo, miren, nos hace justificar y nos lleva a justificar el mal. Cada uno, entonces el Estado comete maldades y las justifica. Los grupos subversivos cometen maldades y las justifican. Y los ciudadanos del común cometen maldades y las justifican, porque están parados en la orilla del mundo. El mal no se puede justificar bajo ninguna causa, ¿no? Porque los cristianos no hacemos el mal, los cristianos hacemos el bien, porque actuamos movidos por Jesucristo, porque seguimos a Jesucristo. Y cuando queremos conseguir un derecho, y cuando queremos, óigase bien, defender un derecho, no lo hacemos a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Se los he predicado. Jesús nos ayudó y defendió los derechos de la gente pobre, de la gente necesitada, pero lo hizo a su manera,
no a la manera del mundo, donde para conseguir un derecho se vulneran otros y se hace daño. Y se convierte lo malo en bueno. Y lo voy a decir, y es lo que pienso. Las personas tienen derecho a protestar todo lo que quieran, porque si uno se siente vulnerado, siente que le falta algo del Estado, de la sociedad, y quiere protestar, proteste, es su derecho. Y si alguien quiere protestar, disculpen que lo diga así, empelotándose, pues que se empelote, problema suyo. Lo que no hay derecho es a protestar vulnerando otros derechos. Por ejemplo, yo veía aquí en la Plaza Cívica gente protestando, pero están protestando y no están haciéndole daño a nadie. Vi un poco de gente protestando anoche en bicicleta que salieron, pero no le hicieron daño a nadie, están reclamando un derecho. Pero he visto otra gente cerrando vías. Padre, es que es una, estamos pacíficamente. ¿Cerrar una vía es pacífico? Eso no es pacífico, eso es violencia. ¿Por qué? Porque están impidiéndole a los ciudadanos, a otros, el libre movimiento. Están coartando, nos tienen encerrados, secuestrados. Entonces eso es violencia. Además que están impidiendo que lleguen los camiones con los alimentos para las tiendas, para los almacenes. ¿Eso qué es? Violencia. Eso no es pacífico, pero lo convierten en pacífico. Yo veía anoche, repito eso, y yo no vi la policía hostigando ni maltratando a nadie. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una protesta pacífica. Pero llega la policía donde están tapando vías o dañando peajes, y llega la policía y entonces se empieza a decir: el Estado está masacrando al pueblo. No, está buscando poner orden a los que están causando desorden. Es distinto que lleguen donde la gente está sin hacerle daño a otros. Pues hermanos, eso pasa porque nos hemos parado en la orilla equivocada. Parémonos en la orilla de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y produzcamos paz. Porque con esas actuaciones, fíjense, la cosa se está poniendo peluda, como dice uno, va creciendo. Porque violencia que trae más violencia. Y entonces terminan los que están haciendo daño como los héroes. No, señor, el que está haciendo daño es delincuente, distinto al que está protestando. Por eso coloco los ejemplos. El que está protestando, que no le está haciendo daño a nadie, está defendiendo sus derechos, es legítimo, legítimo. Pero el que está protestando, haciendo daño, ¿qué es? Bandido, un delincuente. ¿Está claro? Entonces, hay que diferenciar las cosas. Pero hemos justificado y justificamos el mal. Entonces, repito, todo el mundo justifica el mal. Entonces yo le pegué a esa persona porque es que yo hice. El mal no se puede justificar. Nosotros debemos actuar bien como cristianos. Dirá alguien: padre, pero eso es ser uno sumiso. No, es seguir el método de Jesús. Hermanos, que Santiago y Felipe nos ayuden, nos inspiren a ser iglesia, a ser hermanos, a construir la fraternidad y a vivir como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Los hombres sin techo y hogar.
pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Hay vino sobre el altar, solo ofrenda este amor. Pan y vino irán después, tu cuerpo y sangre, cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino irán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino irán después, tu cuerpo y sangre, Pero hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus apóstoles Felipe y Santiago, y generoso concédenos una religión pura y libre de pecado, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos confiadamente las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo, Maestro, tú eres el camino.
este que avanza desolado, de espaldas hacia el amor que Dios nos brinda, para el hombre que viaja perdido y solitario, tú eres camino, verdad y vida. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Oremos. Por estos santos dones que hemos recibido, purifica, Señor, nuestros corazones, para que contemplándote en el Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Ustedes creen en el poder transformador de la oración? ¿Seguro? Entonces, si queremos transformar este mundo y esta Colombia, pues a rezar, a rezar y a rezar. Estamos rezando el rosario, ahora los 30 días del mes de mayo, de manera pública, porque ustedes lo rezan en privado, pero este mes lo estamos haciendo comunitariamente, ahora aquí y en la noche en las cuadras donde usted vive. Organicen el rosario, ojalá todo el mes. Hay unos que se van cuando termina la misa, listo, se pueden ir, pero los invito para que se queden todos. Recemos los 30 días, rezar, rezar y rezar el Santo Rosario. Vamos a creer lo que Jesús dijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Voy a dar la bendición de la misa, pero inmediatamente continuamos con el Santo Rosario. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Permanezcan en paz. Vamos a contemplar en este día los misterios dolorosos. Encomendamos entonces este Santo Rosario. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Segundo misterio de dolor, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
María, tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, podamos volver a la alegría y a la fiesta después de estos momentos de prueba. Tercer misterio doloroso, la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Cuarto misterio, la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle. Muchas gracias a todos por su participación en este Santo Rosario. Los invito nuevamente mañana en este mismo horario, pero les renuevo la invitación en las noches para que lo hagan también con sus vecinos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz, un buen día para todos.